Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos acá a nuestro segmento Pensando en Voz Alta. Hoy, martes 13 de abril del año 2021, tu amigo Andrew Álvarez aquí compartiendo un ratito con ustedes, ¿no? Un momentito dentro de nuestras vidas y el reflexionar de los asuntos que están aconteciendo en estos momentos, tanto en Puerto Rico como a nivel mundial. Por lo menos un pequeño segmento aquí. Vamos a hacer una sinopsis de algunas de las cositas o de los asuntos que a mí, como siempre, me interesan porque me ponen a pensar más allá de lo aparente, y esto es Pensando en Voz Alta, precisamente. Bueno, gracias por estar con nosotros aquí conectados hoy martes, y hay que mencionar algunas cosas que yo creo que son de la más interesante y que también, pues, son preocupantes. Primeramente, sigue la actividad volcánica acá cerca a nosotros, en el área de las Granadinas y de la isla de San Vicente, donde está el volcán La Soufrière. Un volcán que en muchísimas ocasiones ha estado en erupción, pero en esta ocasión, pues, ha tenido una erupción mayor. Recuerde que esto, como hemos indicado anteriormente, este volcán está más o menos unas 500 millas al sureste de Puerto Rico. Por el momento, las corrientes de viento se han llevado, ¿no?, hacia el este, las cenizas, pero ya nos indican que el polvo de Sahara y las cenizas se van a mezclar, que en algún momento van a precipitarse sobre Puerto Rico. Así que prepárese usted cuando la calidad del aire que tenemos aquí, pues, empiece a ponerse más denso y menos salubre. Eso, pues, hay que estar pendiente, porque en estos momentos que tenemos el COVID-19 aquí en el ambiente y que hay un repunte de esta enfermedad acá en Puerto Rico y en todo el mundo, porque esto no solamente en Puerto Rico, pues tenemos que prepararnos. Ahora, hay algo interesante y que correlaciona todos estos eventos de alguna forma o de alguna manera. Primeramente, no solamente que se han tenido que sacar cerca de 16.000 personas, evacuarlas, ¿no?, o desalojarlas de la isla de San Vicente, ¿no?, y las Granadinas, que son las otras islas pequeñas que están allí. La realidad es que ha indicado el primer ministro de San Vicente y Granadinas, Ralph González, que únicamente las personas vacunadas son las que pueden ser sacadas de la isla de San Vicente. Es decir, los que pueden trasladar hacia otro lugar simplemente son las personas que estén vacunadas contra el COVID-19. Los que no lo estén, pues no hay transporte para sacarlos del lugar, obviamente, de impacto de este volcán. Esto es preocupante porque es algo que hemos discutido infinidad de veces en La Otra Realidad y en estos segmentos de Pensando en Voz Alta. Y me explico. Simplemente, tal como han indicado inclusive algunos gobernadores, como el gobernador de la Florida, DeSantis, que ha dicho que no va a permitir el que se utilice un pasaporte, ¿no?, o una identificación que se utilice para algunos, para darle tal vez algún privilegio o darle recursos a algún ciudadano que esté vacunado vis-a-vis el que no lo está. Es decir, crear dos niveles de ciudadanos en Estados Unidos. Pues aquí nos damos cuenta que en esta situación grave, pues se le está dando paso a los que están vacunados. A los que no han podido ser vacunados, no porque no les ha dado la gana, ni porque no creen en las vacunas, simplemente porque no hay suficientes vacunas todavía, pues eso se tiene que quedar en el área de impacto volcánico. Y esto, pues, nuevamente, vuelvo a señalar, es preocupante porque ya se ha estado en diferentes partes del mundo hablando, ¿no?, inclusive discutiendo entre los gobiernos si se va a poner en efectividad un pasaporte de vacunados. Es decir, un pasaporte, un documento que indique que las personas tienen paso libre. Recuerde usted que en estos momentos que hay un repunte en Puerto Rico, pues ya se está hablando de que las personas que vengan a Puerto Rico tengan algún tipo de certificación antes de llegar a la isla. Cosa que se viene hablando por más de un año, esto no es nuevo. Todo lo que ahora se empieza a señalar como que pudiese ser tal vez solución o remedio momentáneo al aumento de casos en Puerto Rico y a la llegada de más de 390.000 personas que han pasado por los aeropuertos hasta Puerto Rico en las últimas semanas, no es nada nuevo. Todo es parte del protocolo que tantísimas veces se ha discutido y se le ha planteado a la población, y que no solamente aquí en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos es el epicentro más grande de contagios que hay en el mundo en estos momentos. Luego Estados Unidos, luego Brasil. Sabido eso, pues la mayor parte de nuestros visitantes, ¿de dónde vienen? Elemental, de Estados Unidos. La mayor parte de nuestros familiares, el 90% de los familiares de puertorriqueños, ¿de dónde vienen? Pues de los estados. Así que estamos continuamente, ¿no?, en un intercambio, en un momento de viaje y transferencia de cepas de virus continuamente a la isla de Puerto Rico. Aunque somos una isla, no estamos aislados. Hay que recordar que en estos momentos hay más de 30 mutaciones de este virus, diferentes variedades que siguen surgiendo, y según
surjan más casos de contagio y se siga propagando más, más variaciones van a haber del COVID-19. Eso lo saben los científicos, eso es importante que lo sepa la gente y que tengamos la responsabilidad definitivamente que está en nuestras manos de evitar contagiarnos. Y si usted se quiere vacunar, muy bien, vacúnese, sea parte de la solución, no del problema. Pero dicho esto, también hay que señalar que ha habido varios casos donde se incluyen a personas ya previamente vacunadas. Aquí en Puerto Rico, por lo menos, las noticias nos dijeron hace par de días que hay por lo menos 15 personas hospitalizadas que habían recibido las dos dosis de vacunas, es decir, la vacuna completa, pero aún así se enfermaron. Recuerde usted, mi amigo, y esto es elemental, ninguna vacuna es efectiva 100%, ninguna es ninguna. Por ende, hay siempre una posibilidad que usted, aunque se vacune, se pueda enfermar. Y esto ocurre con la influenza, como ocurre con otras enfermedades contagiosas. Así que no estamos total y completamente inmunes. Luego uno se pregunta, caramba, el dilema, ¿me vacuno o no me vacuno? Si no me vacuno, tengo que mantener la distancia física, mantenerme con la mascarilla, lavarme las manos todo el tiempo, tener todo tipo de protocolo de salubridad. Si me vacuno, pues tengo que mantener la mascarilla, la distancia también, lavarme las manos y todos los protocolos de seguridad. Así que usted tiene que seguir haciendo exactamente lo mismo, se vacune o no se vacune. Recuerde que esto no se dijo que iba a durar un año. El que se creía que esto era una cuestión que iba y se venía y se iba, no es así. Para los que creen en conspiraciones y los que dicen que el COVID-19 no existe, que están perdidos en la noria y que no saben una letra sobre ciencia y sobre, obviamente, el proceso de mutaciones de virus y el contagio de esto, les decimos, se sabía desde hace mucho tiempo y se había dicho que esta era una situación que por lo menos iba a estar activa por 2 años más, es decir, 3 años. La pandemia, obviamente, dando golpes en diferentes puntos geográficos del planeta y, obviamente, sobre Puerto Rico. Aquí no hay forma ni manera de poderse esconder del virus. Y lo estamos diciendo desde el pasado año. Desde marzo y abril, cuando ya había cerrado el país, se dio, obviamente, el lockdown completo. Ya decíamos que el virus estaba cerrado en las calles de Puerto Rico. Eso era elemental. O sea, un virus que no es un problema, que está identificado, puede estar aislado, no provoca cuarentenas, ni lockdown, ni cierre. La única forma que se declara este tipo, ¿no?, de situación de emergencia es cuando el virus está en todas las calles, en todos los lugares, y es de contagio, ¿qué? Pues de contagio comunal. Por ende, no hay forma de eliminarlo, está con nosotros. En algún momento, como se ha dicho también por los epidemiólogos, podría convertirse en endémico, es decir, que se quedó. No se fue, no es que se va a evaporar con el verano, como decía el pasado expresidente Donald Trump, que en el verano del 2020 se iba a fumar. Claro, la ignorancia es atrevida y este era un ignorante de los grandes. Todavía hay quien todavía cree en ese viejo. Pero así es la vida. Lo que sí es importante aquí recalcar y traer aquí en la seriedad que se merece es que tenemos que continuar, obviamente, con todo tipo de precauciones. Aquí en Puerto Rico tenemos un repunte. El repunte no solamente aquí, simplemente ve a la prensa internacional y se da cuenta que en todas partes, y es en todas partes del mundo, obviamente esta situación está fuera de control. En China nos dicen que han controlado la cosa, que los chinos siguen su vida. Cada vez que aparece un caso, ellos lo aíslan automáticamente. Ellos tienen ya un sistema operativo que funciona para detectar y sacar del medio a la persona que está infectada. Es decir, no es que la desaparecen, meramente lo llevan a un lugar, lo ponen en cuarentena y ahí mantienen, sea quien sea, sea su ciudadano, sea extranjero, sea el que sea. Por ende, en ese sentido, China ya hace rato, como que fue el primer país que sufrió el impacto del COVID-19, hace rato que puso sus herramientas, puso sus piezas a trabajar y ya el COVID-19 no va a ser un problema ni para la sociedad china ni para el gobierno chino. Ahora, este tipo de situaciones se convierte obviamente en un arma económica, algo que he hablado muchísimas veces y que lo vuelvo a traer aquí. Es un arma económica, es un arma política, es un arma que puede servir no únicamente de amenaza de salud, sino de amenaza también de seguridad nacional. Lo estamos viendo por la cantidad de cientos y cientos de miles en Estados Unidos y de los millones que mueren en el mundo, de colapsos de economías completas. Latinoamérica está perdida, obviamente, su economía y el Caribe también. Nos damos cuenta cómo esto ha impactado acá, por no mencionar otros países del orbe, porque definitivamente hay lugares del mundo que no tenemos suficiente información porque no se publica. Ahora, dicho eso, es importante recalcar lo siguiente. No hay duda que en plena Guerra Fría, porque aunque no lo admitan, estamos en una Guerra Fría. Simplemente hay que ver la situación que está pasando en estos momentos en las fronteras de Rusia con Europa Oriental, la movilización, por ejemplo, de tropas de la OTAN y de los Estados Unidos hacia esa frontera, supuestamente, ¿no?, en una gran maniobra, una maniobra militar que se lleva a cabo todos los años, pero que en esta ocasión Estados Unidos
y las naciones de la, que componen la OTAN han subido sobre 40.000 soldados en posiciones muy cercanas a Rusia, y Rusia ha visto esto como una amenaza. Por otro lado, dentro de esa retórica política y de amenazas disuasivas que puedan surgir, Rusia tiene 4 divisiones, obviamente, ¿dónde? 4 divisiones blindadas, 4 divisiones reforzadas con fuerza aérea y con todo tipo de artillería y misiles en la frontera con Ucrania por si hubiese que hacer algo. La pregunta de rigor es, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la amenaza real? ¿La amenaza es la OTAN y los Estados Unidos? ¿La amenaza es Rusia? ¿O la amenaza obviamente es el gobierno de Ucrania creando una serie de situaciones buscando su propia conveniencia económica y buscando una asociación política que lo mantenga fuerte frente a lo que aparentemente sigue siendo la intervención económica de Rusia en esa zona y la influencia como tal política? Hay todo eso, hay que preguntárselo, porque detrás de esto hay situaciones que están fuera de nuestro control. Y aquí hay que ver, ¿no?, con un ojo avisor profundamente cuáles son las señales que se nos están dando en este momento. Dicho todo eso, también hay un reporte que es preocupante y lo comparto aquí en estos breves minutos que voy a estar con ustedes. Recuerde que el viernes, que esto lo tratamos más a profundidad en La Otra Realidad, y que el jueves regresamos aquí nuevamente con otro segmento Pensando en Voz Alta. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial tiró un reporte que no es nuevo en el sentido del tipo de amenaza, pero nuevamente se vuelve a esto a acentuar. Y es la posibilidad de que haya un ataque cibernético a las fuentes eléctricas a nivel global. Ahora no solamente Estados Unidos. Desde la época de Barack Hussein Obama, el presidente Obama, Estados Unidos ha estado haciendo preparaciones, haciendo simulacros, llevando a cabo programas para tratar de reforzar y defender el grid eléctrico. ¿Qué es esto? Bueno, la transmisión y producción de electricidad en los Estados Unidos para que no pueda ser saboteada de 2 formas. 1, a través de pulso electromagnético, que puede ser un pulso electromagnético artificial. Hay armas de este calibre, para que lo sepamos. Y por otro lado, que hubiese también, obviamente, una explosión solar, un mega flare, una actividad solar que no se está dando en estos momentos, pero que pudiera inutilizar indefinidamente la producción y la distribución eléctrica en Estados Unidos. Pero a los Estados Unidos más le preocupaba, más que la actividad solar, que obviamente esa se está monitoreando todo el tiempo, el que pudiese haber un sabotaje o un ataque de pulso electromagnético. Pero la tercera fase de esto es ¿cuál? El sabotaje cibernético, que ya lo vimos precisamente estos pasados días cuando fue atacada una central eléctrica una vez más en Irán. ¿Por qué? Por un ataque cibernético. Mientras tanto, Irán condena a Israel, y en estos momentos que yo le hablo, pues aparentemente ha habido ataques contra barcos comerciales, sí, allá en Emiratos Árabes Unidos, contra un barco comercial de bandera de Bahamas, pero que está alineado con las industrias de Israel, y fue atacado supuesto y alegadamente por un misil o por un dron iraní, cosa que sigue esta guerra encubierta entre Irán e Israel, y que todo esto, pues hombre, mi amigo y mi amiga, en algún momento se va a alzar, en algún momento esto va a brotar y va a explotar en un conflicto mucho más complicado. Así que, ¿qué es lo que nos dice obviamente el Foro Económico Mundial? Pues que estamos a expensas de la posibilidad de un ataque, obviamente, al grid eléctrico a nivel global por un sabotaje cibernético, y que esto pues no se puede descartar, que a ellos les preocupa mucho, y que esta información se la han dado a los miembros, obviamente, de esta organización, a los países del G20, a los países del G7, y como dije hace un momento, Estados Unidos hace ya varios años, ¿no?, que se ha preparado para esto. Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo ve, simple y llanamente ha habido sinnúmero de simulacros que se han hecho precisamente para tratar de evitar que esto ocurra. Muchas de las cosas que se hacen en los Estados Unidos sobre su seguridad nacional no se publican en CNN, ni en Fox News, ni en ABC, ni CBS, nada de esto. No lo mismo que RT, que es para propaganda del Kremlin y de Vladimir Putin. Hay gente que cree que RT es la Biblia de la vida y la historia. Y la realidad no es así. Es un medio de propaganda, como lo es Al Jazeera, como lo pueden ser otras cadenas internacionales, tanto occidentales como orientales, que continuamente lo que están exponiendo es un ángulo o una interpretación de o una noticia, o obviamente de lo que le conviene a unos sistemas, unos gobiernos en específico, que usted sepa, o lo que ellos quieren que usted conozca, si es que realmente es información y no desinformación. Dicho todo eso, es importante, ¿no?, que sigamos pendiente a toda esta situación que está pasando en el mundo en estos momentos, mientras yo le hablo todo esto y mencionaba la cuestión de la OTAN y de las maniobras conjuntas que se llaman Europe Defender Europe 2021, que es obviamente la maniobra grande que todos los años se hace, pero esta es la más grande en 30 años, y que según el alto mando de Rusia es
una amenaza y más que todo una provocación a ellos. Incluso los barcos norteamericanos están pasando hacia el Mar Negro también, y esto es una operación en gran escala. Allá en la década de los 80, si no lo sabemos, les refrescamos la memoria, algo que he hablado anteriormente, una gran maniobra de los Estados Unidos con la OTAN en Alemania y otros países de la región, casi provocan una guerra nuclear entre la antigua Unión Soviética y los Estados Unidos. Los soviéticos creían que Estados Unidos estaba planeando un golpe maestro sobre ellos. En estos momentos, los rusos lo que nos dicen es que se preocupan porque creen que este es el comienzo de una posible ofensiva de Occidente contra ellos. Así que con esos truenos nadie duerme, con esos tambores y esos rumores de guerra tampoco. Pero acá en Puerto Rico, ya usted sabe cuál es el tema del día, aparte del COVID-19, que se debe en gran medida a la irresponsabilidad de mucha gente que sale a la calle, que se cree que ya se vacunó y que ya es inmune, cuando hay que saber que lo que nos han dicho desde el principio es que la vacuna lo que puede evitar es que probablemente usted vaya al hospital o que vaya a morir por complicaciones relacionadas con la enfermedad, no que usted va a estar 100% inmune. Se nos ha mencionado que más del 85% de las personas desde un principio, desde que surgió la primera cepa en Wuhan, y esa cepa desapareció, ahora tenemos un sinnúmero más de otros brotes y de otras mutaciones que se han dado. Lo que nos han dicho es que el 85% de las personas van a pasar esto sin pena y sin gloria, que hay un grupo pequeño, obviamente un 15%, y dentro de ese 15% probablemente un 5-3% que se le va a complicar el cuadro clínico debido, ¿no?, al historial médico de estas personas y a otras condiciones prevalentes que tengan. Dicho eso, porque no hay que profundizar en lo que ya todo el mundo debería saber, como se sabe el catecismo, aquí es importante que estemos pendientes a las reacciones que han tenido las vacunas. Se nos habla, por ejemplo, AstraZeneca, ya usted vio lo que EMA, que es el equivalente al FDA acá en Estados Unidos, allá en Europa, hizo y que suspendió por unas semanas el uso de la vacuna AstraZeneca por la cuestión de la trombosis que estaba provocando, ¿no?, los coágulos en la sangre, etcétera. Eso pues se paró por un momento en lo que se podía ratificar y verificar los estudios. Nuevamente esa vacuna se está utilizando. Acá en los Estados Unidos, el FDA indicó que había que pausar, que recomendaba pausar con la vacuna de un solo tiro, ¿no?, de una sola inoculación de Johnson & Johnson por 6 casos que surgieron y por una persona de estas 6 que murió. Recuerde usted que 6.8 millones de personas han sido vacunadas en Estados Unidos con la vacuna de Johnson & Johnson. Solamente 6 personas han tenido este efecto nocivo directamente. Puede que le haya dolor de cabeza a alguien, se le haya hinchado el brazo a otro, escalofrío, etcétera, etcétera. Recuerde que ninguna vacuna, como he mencionado, es 100% efectiva y que cada sistema inmunológico trabaja o reacciona de manera diferente. Hay personas que pudieran ser alérgicas a este tipo de vacuna, hay personas que pudieran tener una reacción más fuerte y hay personas que tal vez la vacuna no le cubre contra las nuevas cepas que están surgiendo. Pero lo importante aquí, nuevamente vuelvo a recalcar, es no ser parte del problema y sí parte de la solución. Mantenga la distancia personal, mantenga obviamente el uso de mascarilla, lávese las manos, cámbiese la ropa cuando llegue a su casa. Todo lo que yo le puedo decir aquí ya usted lo debe saber de memoria, es el protocolo que nos han dicho desde el principio y no es para meterle miedo a nadie. Lo que sí no se puede hacer ahora es cerrar al país de nuevo. Eso es un error económico, es un error social, es un error psicológico y sobre todo no va a solucionar la pandemia absolutamente en nada, y nada es nada, y lo saben los especialistas. Aquí lo que hay que hacer es que las personas sean más responsables, que no se metan al chinchorreo, al vacilón, al jangueo por ahí, a beber ron sin bañarse y ese tipo de cosas que no hemos visto todo el tiempo, lamentablemente. Las reuniones familiares nos recomiendan, aguántela. Pues aguántela, hombre, pudo en Navidades, aguántela. Obviamente, una vida que se pierde es una vida que no regresa. Así que el que cree que el COVID-19 no mata, pues que mire los números y me diga con qué lo puede excusar. Me explico para que nos quedemos claritos antes de irnos, porque yo, obviamente, por la información científica, por la experiencia directa con conocidos míos que han muerto de esto y porque obviamente mis familiares, tanto médicos como epidemiólogos que trabajan en esto, me han indicado la peligrosidad de esto y lógicamente uno sabe de qué se trata este tema porque uno lo estudia. Definitivamente, las personas que todavía están en negación, lo importante es que vean cómo pueden justificar las muertes y el alza de muertes con qué tipo de enfermedad que no sea una enfermedad no registrada. Es decir, no es influenza porque la influenza no ha matado tanta gente como está matando ahora, ni el año pasado ni el antepasado, los pueden sumar. Lo invito, busque los números y después me dice. Luego, los que mueren por influenza siguen muriendo por influenza. Los que mueren por estas condiciones siguen muriendo por condiciones. Todos esos rumores que se han inventado en internet, toda esa desinformación, no la repita, no sea papagayo. Edúquese con conocimiento de causa y ayude a poder solucionar esta situación, educando a nuestra gente y sobre todo tomando las precauciones necesarias para que no seamos uno más en la lista o para que usted no enferme un familiar querido, porque después no hay solución, no hay vuelta atrás.
Así que despierta durmiente y vamos a dejarnos la bobería y de estar desinformando a la gente que fulano dijo que en YouTube dijo que... ¿A quién le importa, chojo de charlatanes, hombre? Vamos a crecer, a madurar. Ya es tiempo de ser gente adulta. Así que buscamos la información y las fuentes reales donde están. No en esas dudas extrañas de gente que nunca puede probar nada de nada. Dicho eso, que había que sacarlo del sistema. Cuídense mucho. Ustedes son valiosos. Su vida es valiosa. Su familia también. Usted es el primero en la línea. El primero en la línea que debe tratar de mantener a su familia segura. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber como ciudadanos. Vamos a proteger a nuestra gente. Es lo importante. Tu familia primero, después a tu comunidad también. ¿Vamos a hacer qué? Vamos a ser conscientes y vamos a ayudar, colaborar de la manera más eficiente posible para salir de esto, que no va a durar un añito, no va a durar dos, probablemente tres, y quién sabe hasta dónde pueda surgir esto en lo que viene un relevo de otro tipo de enfermedad contagiosa de las que ya están emergiendo. Así que gracias, mis amigos. Será hasta este próximo jueves a las 7:30 aquí en este segmento de Pensando en Voz Alta. Tu amigo Andrew Albre te dice una vez más, sayonara. Gracias a mi productora Denise Bay. Ah, y recuerda que estos son los últimos días en que va a estar mi conferencia No Estamos Solos en la plataforma de mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial. La plataforma es andrewalvarez.movie.com. Recuerda que movie es M-U-V-I, andrewalvarez.movie.com. Ahí está, No Estamos Solos y otras 5 conferencias de la más interesante. El mes que viene, en mayo, viene una nueva conferencia de impacto para ponerte a pensar más allá de lo aparente. Gracias y, como siempre, un honor compartir con ustedes. Buenas noches. Sayonara. Sayonara.